Darío Flores. Se veía en el hospital de clínica que Darío de la Rosa estaba fundido, ¿eh? ¡Viudés! Tocó con el morro. Sube Godoy. Sube Godoy. Va Godoy. Va a buscarlo el Pato Sosa. El 5 le cierra el camino. Lo obliga por el fondo. Godoy recuperó. Va Godoy. El toque atrás. Le quedó a Cabrera. Centro de Cabrera. Contreras que la saca el morro que va. El morro Santiago García, señores, pero un horror del Pato Sosa, ¿eh? En el fondo de la cancha se dejó robar la pelota por Godoy, le recrimina a sus compañeros al 5 y el morro es el asesino. El morro está ahí, ¿qué le importa quién la perdió? Nacional 1, Racing 0 para subirse a la punta de las dos tablas. El asesino del área. No sé si no salió, para mí me da la sensación que la pelota sale. Después viene el centro. Queda desprotegido el fondo de Racing. Contreras puede una vez, pero no puede en la segunda. Veamos. A ver. Me da la sensación de que sale esa parte, ¿eh? Tiene que salir íntegramente. Después podremos pasar una semana viendo a ver si una parte de la sombra de la circunferencia está sobre la raya o no. La línea estaba al lado. La perspectiva, por lo menos, a mí me da la percepción, reitero, de que la pelota sale. Error muy grueso de Sosa. Mérito. Quedó yendo hasta el fondo para meter la pelota, para no darla por perdida. Y después el oportunismo del Morro García, que en la primera no pudo y en el rebote sí. Matías Cabrera. Viene por este lado Viudés. Ahí está el 15. Sigue Viudés, el centro de Viudés. Le cae... Grupo Gama, soluciones en seguridad. Conéctese 28 44 33. Matías Cabrera, prueba el 8, toca con Viudé, lo dejan venir, el pase atrás va Cabrera, Contreras. El loco, señores, va abajo, evita el segundo de Nacional, era gol de Matías. Cabrera miró, dominó la pelota, después que Viudé empieza a jugar muy solo por el costado derecho, apunta hacia el pórtico y ahí le pega. De zurda, bien fuerte, a media altura. Y allá va Contreras, de buen partido el arquero de Racing, ¿eh? Porque el gol no tuvo nada que hacer, es más, la tapó en la primera incidencia. Se queja Gallardo de la pelota, dice. Córner que va a ejecutar el 10. A los 25, a los 70 de partido, centro de Gallardo cerrado. Respondió el Pato Sosa, complementó Barrientos, rebotó la pelota en Cabrera. Calzada, Coates, el rebote va Charquero. Contreras de vuelta. Tremendo el loco, señores, casi con 40, Pirulo. Tremendo reflejo del uno para mandar la pelota afuera, era el segundo, era el partido. Acabo de decir que no tenía responsabilidad alguna en el gol y que venía cumpliendo una muy buena tarea. En la otra, abajo y a la derecha. En esta ya podía ser gol, notable, pero después esta recuperación. Cuando era gol de Charquero, la saca con la nalga prácticamente. Con la nalga, sí, es verdad, con la nalga. Viene el centro largo, no pudo. Conforme. Y me parece que es la definición. Gallardo, Matías Cabrera, otra vez con Marcelo Gallardo, la pisa Gallardo, se acomoda y toca para Gonzalo Godoy, va Godoy, otra vez con Gallardo, de primera con Cabrera, Godoy, al ataque en lateral, sigue Godoy, ¿hasta dónde va Gonzalo? ¡Contreras! De Contreras nomás. El loco no quiere el segundo. Nacional va por más. 28. Oh, tremendo córner, por favor. Era atajada. Mira Carrasco. Era una atajada bárbara de Contreras que para mí empieza a encender el motor, ¿no? Pero la tapa notable abajo. Vean. Notable intervención del arquero. Si no, la pelota se metía abajo contra el vertical. Es una muy buena atajada, pero muy buena atajada. Mientras Contreras se quedaba entre la aclamación de los hinchas nacionales y el aplauso de los hinchas de Racing, mirando cómo lo reconocían, en línea del árbitro dieron tiro de meta y no el córner, que era muy claro y evidente. Se viene Federico Gómez en Racing. No, sin criterio, muy por arriba.
¿Cómo vienen con el jugador Jumbo? Ah, yo la tengo clarísima. Yo también. Sí, tiene guantes. Foul de Goñi. Foul de Goñi, se tiene que ir. Foul de Goñi, se va. Segunda amarilla para el zaguero. Expulsado Ernesto Goñi en Racing. Frutilla queda con 10 Racing. Se va Goñi. Y lo agarró a Charquero, que estaba pronto para definir y meter el segundo y cerrar el partido. Tiro libre en la media luna, JC, con jamón y queso. Sí, tiene toda la pinta de que es gol, ¿eh? Ya le anuncio que tiene toda la pinta de que es gol por el lado de Nacional en la ejecución. Pero igual, si no fuera en esta jugada, da la sensación que con el trámite, cómo está el partido, esta expulsión puede ser certificado de función. Cabrera y Gallardo, ¿no? Sí, los encargados. Se fue Viudez, como que se aleja un tanto Cabrera. Me parece que Gallardo no la presta. Puede ser una caricia, ¿eh? Le diría que de ahí es apenas una caricia. Muy descuidado el palo izquierdo del Loco Contreras. Ya dio la orden Martín Vázquez. Es apenas una sutileza, es una sutileza. Es una caricia, es una caricia. ¡Gol! Fue una caricia. ¡Gol de Nacional! Una caricia, una sutileza. Nacional tiene un muñeco. No es diabólico, pero juega muy bien. Entra y liquida el partido. Nacional 2, Racing 0 en muñeco. Gallardo. Le dije que tenía pinta de gol. Apenas lo cobraron. Que tenía pinta de ejecución fácil, sencilla, de frente. La barrera salta, el arquero queda parado. Esta vez no puede Contreras. Poca carrera, los que saben ejecutan así. Le cruza la pelota hacia el palo donde estaba el arquero, ¿verdad? Entonces cuando se desplaza al medio Contreras, pensando en la lógica, me la va a tirar al otro que le estoy regalando, ¿ven? Ahí se la cruza por el otro lado y entonces cuando sale ya se ve que la pelota se va a meter. Y es partido, todo junto. Expulsión de Goñi en una falta que también nace en un error muy grueso de la defensa. Tiro libre, ejecución sutil, gol, partido y doble tabla. Primero Nacional en todo. Godoy, Viudez, Gallardo, escapó de Flores. Balón largo para el Gorro, que se viene con el tercero. El toque va para el Charquero. Jonathan Charquero, mientras Nievas le dice a los jugadores de Racing que venía atrás de la línea de la pelota, el número 7, es goleada ya a esta altura en el Parque Nacional. 3, Racing 0, Charquero, el tercero. Una pelota muy bien puesta, queda para el Morro. El Morro va a definir y toca, impecable en línea, está habilitado Charquero. Acá ha sido un acierto muy claro de línea. Lo que hay que tomar en cuenta acá es la línea imaginaria donde va la pelota. Y si el que ingresa al no haber defensa alguno más allá del arquero está por detrás de esa línea imaginaria. Generoso el Morro García, perfectamente pudo haber definido él, más allá de que le salió a tapar y a cubrir Contreras. Y el toque fue a la izquierda para que Charquero marque el tercero. Goleada del líder absoluto en ambas tablas. Ahora tiene más goles en contra que a favor en el torneo Racing, 13-12. La gente de Nacional disfruta de una victoria que, reitero, le permite encabezar a partir de esta noche las dos tablas de posiciones, la del clausura y la tabla anual, con los beneficios que da la misma en las finales del campeonato después de la igualdad de defensor de esta jornada 1-1. Con Danubio, Nacional gana 3. Barrientos. Lucha Barrientos. Charquero. Matías Cabrera. El envío de Cabrera para el muñeco Gallardo. Le pega el 10 al arco. ¡Contreras! Y después del efecto,
La pelota casi se mete contra el palo. Aguante, mi hijo, tengo 40 años, dice. No, no marca nunca. Ahí va, lo están mirando. Claro. No sé si a mi hijo le van a sacar una foto, pero es la verdad. Lo dejaron. Tiene un hombre menos. Marca muy poco. Está muy mal físicamente. Además, después del primer gol, trató de dividir el equipo. Dejar arriba tres hombres y el resto atrás. Pero a este Nacional le juegas así y te mata. Gallardo hace la pausa. Busca centro, pase. Lembo. Viene para Viudez. Corre el 15. El lateral derecho del Club Nacional de Fútbol. Seba Díaz. Ega, todos los días. Amelo. Se terminó, señores. Pitó Martín Vázquez. Ha finalizado el fútbol aquí en el Parque Central. Nacional se sube a la punta de la clausura y a la punta de la anual.